La Escuela de Música Filemón Quirós de Becerril se trasladó a diferentes municipios del departamento del Cesar con el fin de socializar su proceso de aprendizaje a niños y jóvenes, todo gracias al Ministerio de Cultura, quien tuvo a bien convenir con la Fundación FUNFOCUP para hacer realidad este interesante proyecto. Los municipios que tuvieron el privilegio de contar con la presencia de la escuela fueron Tamalameque, El Copey, Arjona, Gamarra, San Alberto y Chimichagua. Los niños no solo apreciaron el espectacular concierto, donde los integrantes de la escuela con habilidad maniobraban los instrumentos musicales, sino que también fueron partícipe de la enseñanza que les impartió la escuela. Muy lento. 1, 2. Realmente no conocen y estoy deseando que es lo primero que se hace para empezar a ensayar, que lo primero que se hace es calentar y después cogemos con una nota de dos tiempos, de un tiempo, de cuatro. ¿Cómo te sientes? Bien, porque puedo aprender las cosas que no sabía, que puedo tocar lo que nunca había tocado con las respectivas notas que tenemos en la carpeta. 3, 4 y 1, 2, 3, 4 y 1, 2, 3, 4 y 1, 2, 3, 4 y 1. Las presentaciones también incluyeron la intervención del grupo de danza Cacimba de Becerril, quienes con su baile y a ritmo de tamboras también llevaron el mensaje de la música y la cultura a los municipios.
La aceptación fue impresionante. El calor y recibimiento en cada uno de los escenarios fue desbordante. Funcionarios, jóvenes y habitantes, espectadores de los conciertos, quedaron dichosos y con la iniciativa de fortalecer sus procesos musicales en sus municipios. Primero que todo, pues agradecerles por haber venido, agradecerles por habernos escogido, por haber escogido mi municipio, al profesor Salatiel, para venir a mostrarles todos sus procesos de música, porque es muy enriquecedor para nuestra comunidad, para nuestros jóvenes. Desde su programa de concertación me parece muy bueno, porque así como ellos, a través del Plan Nacional de Música para la Convivencia, el Ministerio de Cultura nos ha colaborado tanto en eso, y a través del programa concertación me parece muy bueno que le den la oportunidad a que los municipios muestren su proceso, así como se los ha brindado al municipio de Becerril. Fue esta gran gira por el departamento del Cesar con la Escuela de Música Filemón Quirós. Un aplauso para Kevin. No hay que quedar mal a la gallera. Eso. Esto es un gran esfuerzo, es un evento concertado por el Ministerio de Cultura. Maravilloso, un evento maravilloso. Nos permite mostrarle a la juventud, a la niñez, los valores que a través de la consagración, el trabajo que se hace, logramos resultados excelentes. Nuestra juventud está ansiosa de estos procesos. Nuestra niñez, eso es lo que debemos cultivar en ellos para que mañana más tarde sean personas de bien a través de la música, a través del folclore, a través de todos estos eventos que nos hacen crecer como personas. El trabajo que vi hoy me pareció excelente, de una buena factura, y es como un indicativo de que las cosas van de mejor hacia arriba en cuanto a la cultura del Cesar, saliendo de algunas formas tradicionales hacia una nueva forma de hacer cultura. Me pareció muy interesante el aporte que hizo la banda de Becerril el día de hoy, debido a que dejó el entusiasmo en muchos niños y jóvenes a seguir aportando a la banda que se está llevando en el municipio. Thank you.
chiquito me lo bombardino. ¿Tu nombre? Dana. 8. 8 añitos tiene Dana. A ver. Daniela. 12. 12 añitos. Liam. 11. 11 añitos. 10. 10, Camila. Carol, 11. 12. 13. La niña, sí, ya está un poquito viejita. ¿Será que cuando el señor del redoblante se le ve un bigote en mi cana, cierto? ¿Cuántos años? 9. 9 añitos. El hombre del instrumento más delicioso, la pandereta, ¿cuántos años? 7 años. ¿Aquí? ¿Cuánto? 11. 11 añitos. El hombre más alegre y divertido de la percusión. El del bombo, ¿lo alcanzan a ver? ¿Sí se ve detrás del bombo? No, ¿verdad? Bueno, vamos a presentar aquí al artico. Fabián, ¿cuántos años? 8. 8. Y acá el gran Quiquito, el platillero de moda. ¿Cuántos años? 9. 9 añitos. Ahora vamos a hacer una pequeña demostración con ellos. Cuenta que el Colombia tiene grandes talentos y hoy en COPEI lo están presentando esta noche. Agradecerle por darnos una noche buena y bien alegre. Muchas gracias por todo lo que nos presentaron hoy. Muy bonito todo. El talento de los peladitos chiquitos se ve que hay que aprovecharlo mucho porque por el tamaño de su edad saben tocar bien eso. En cuanto más cultura haya en nuestro país, pues menos vicios y menos violencia. ¡Ey, vámonos! ¡Ríanse que se rían! ¡Le da sonrisa, sonría! Yo la amaba avena, profe. Nos encontramos hoy en el corregimiento de Arjona Cesar. Este es un evento concertado por el Ministerio de Cultura y la Fundación para el Desarrollo Cultural de Becerril. (Risa)
¿Pero cuál es el que tiene la razón? Queremos presentarles unos niños que son niños formadores en nuestra escuela, que ya son talleristas, que le dictan formación a los niños que van llegando a nuestra escuela. Quiero presentarle a Camila, por favor, con clarinete en mano. Cami, ¿cómo les parece, Camila? Efraín Rogelio Conde. ¿Nos quieren escuchar? Bueno, Efraín, un solo ahí, ¿no? ¿Cómo les pareció? Bueno, yo quiero darle gracias al Ministerio de Cultura, que fue el encargado de organizar esto que se está dando en el día de hoy. Un evento en el cual se integraron ciertas instituciones como el Rafael Salazar y el Promoción Social, donde compartimos y aprendimos acerca de la música y donde le damos la oportunidad a los jóvenes de pertenecer a ellas. No, me pareció chévere porque se ve la formación que tienen los peladitos que están en la banda, se mantienen entretenidos, su tiempo libre lo dedican a la banda y no, bien bacano. Sí, agradecer al Ministerio de Cultura por el apoyo que ofrece a la banda de Becerril. Thank you.
para mí, yo también soy aquí del sur, del Cesar, de González, lo felicito. Recuerdo el pensador, la música es la mejor fisonomía de los pueblos. Y la idea ha sido traérselo acá a San Alberto para que la juventud y la escuela de formación que nosotros tenemos tengan un referente para quién imitar, qué es lo que debemos hacer y que miremos para dónde vamos con la cuestión de todo lo que es banda, sinfónica y la cultura así en general la tenemos encaminada. El Ministerio de Cultura en los últimos años, en las últimas administraciones a nivel nacional, ha tenido un gran empuje dándole, resaltando las fiestas de nuestro departamento, de nuestras regiones. Gracias a este empuje del Ministerio de Cultura nos ha dado el apoyo necesario para sacar adelante nuestro evento y sobre todo rescatar la parte cultural y musical de nuestra amada Colombia. Hola amigos, ¿cómo están? Somos la Escuela de Música Filemón Quirós, estamos aquí en el municipio de Chimichagua compartiendo con un calor muy amable de toda la gente que nos ha recibido en el día de hoy. Realizaremos un concierto el cual hace parte de la gran gira que estamos haciendo por el departamento para poder difundir nuestra cultura. Espero que les guste y que vean que el arte se puede transmitir a través de los instrumentos. Gracias.
sería espectacular, algo realmente de tener en cuenta para esa formación de los estudiantes. Es algo que nos está demostrando que cuando se quiere, se puede, que precisamente por ese interés, ese empeño de los profesores, de los instructores, es que es posible que las cosas salgan adelante.